casi todos los pueblos, la plaza de mercado constituye un espacio donde convergen demasiados actores sociales y económicos. Allí podemos encontrar además, en un pequeño espacio, demasiada oferta comercial. El centro comercial Las Galerías no es la excepción, y este que se encuentra en el municipio de Sonsón tiene demasiados matices, colores, sabores y texturas que esperan por propios y visitantes. Hoy visitamos este especial lugar de nuestro municipio y esperamos que se antojen ustedes también de venir a recorrerlo. Bienvenidos a Lugares. Para llegar a la galería te puedes referenciar de la plazuela Henao. Está exactamente entre la carrera sexta y séptima y entre la calle 11 y la plazuela. Es toda una manzana que se mezcla además con casas de habitación, pero que casi todos sus negocios están en función del comercio de la galería. Esta vez no les traje un mapa para llegar porque es un lugar muy central, pero sí varias historias que de seguro te van a atrapar. Llevo 32 años. Y una señora que trabajaba aquí, doña Marina. Marina, no me acuerdo el apellido en este momento, me dejó hacer en la acera. Entonces ella me preguntó cuántos hijos tengo. Entonces yo le dije, tengo 4 hijos. Ya me pasó para por allí, para ese espacio. Ella viéndome pues como tan animada que me vine a trabajar acá. Me dio este puesto. Ella. Me dijo, venga, hágase acá, pero yo no tenía casi surtido. Entonces, ya, yo ya empecé a sacar, ya me cedió este puestecito y así fueron transcurriendo. Mi esposo salía a trabajar a fornalear y yo trabajaba acá. Ya empezamos, los hijos fueron creciendo, nos ayudaban, trabajamos en Nariño, pero siempre con en la galería. Y ya, y aquí estoy y vivo muy amañada en este medio de trabajo, porque la verdad es donde yo puedo trabajar, consigo mis cosas, ayudo para mi casa. Vivimos muy agradecidas con Dios y con la vida, y porque nos dejaron trabajar acá. Ya ahorita la idea de que nos pasen, eso es lo que nosotros no queremos, que nos pasen de acá, que nos dejen acá. Aquí vivimos con, es un espacio pequeño, pero yo vivo contenta acá. Soy capaz de sacar el surtido hasta el momento, surto las 2 mesitas. Y la galería, sí, es como dices, llega mucho turista. A veces nos compran, a veces no, pero la gente pasa por acá. Se le vende más que todo es a los del pueblo y a los campesinos. Los campesinos siempre nos visitan, de una parte o de otra nos visitan. Poco o mucho nos van dejando un pesito, gracias a Dios. Vendemos arrastraderas, las cruces económicas, vendemos cobijas, ropa interior. Vendemos de aseo, vendemos las gorras, vendemos perfumes, vendemos mucha cosita. Para todo el mundo, para el viejito, para el joven, para el niño, para todos. Y hay mucho que venderles también, mucho que ofrecerles. Si no lo encuentran en mi puesto, lo encuentran en donde el vecino. Si aquí no están las cosas, de pronto están allí o están allí. Porque hoy en día todo se colocó tan demasiadamente caro que prácticamente está muy a nivel, pero uno siempre llega a estar un poquito más económico. Bueno, a comprar entonces a la galería. Eso, invitamos a la gente de Sonsón, a los del campo y a la gente visitante, que a los turistas que se animen. Que nos visiten, que aquí encuentran mucha variedad de mercancía. Que aquí encuentran lo que a veces no encuentran en otra parte. Y que aquí todos tenemos
Aquí uno tiene prácticamente todo. Y que los vamos a atender con mucha alegría. Eso sobre decirlo. Durante la grabación del programa me encontré muchos personajes, a quienes agradezco, entre otras cosas, por la hospitalidad y el tiempo para conversar un poco sobre las galerías. Muy tímidos porque no todos se le miden a la cámara. Y bueno, ya me iba a retirar del lugar sin haber obtenido una entrevista, pero para mi fortuna me encontré a don José Luis Posada, uno de los más antiguos habitantes o comerciantes de la galería. Él tiene recuerdos de incluso cuando los comercios y la plaza de mercado funcionaba en la plaza principal de Sonsón. Conversamos con él y nos contó un poco desde su historia y sus vivencias la historia que transcurre en la galería desde hace más de 50 años. Pues yo en la galería llevo los años que le ayudé a mi padre, que él fue comerciante, se conoció desde que se trabajaba con Cuere Diablo, Popelina, todas las telas, en la plaza de abajo de la plaza principal de Sonsón. De ahí de la plaza de Sonsón nos pasaron para acá, a donde está actualmente la galería, que eso era parte de tierra y estaba la planta, estaba en construcción. Desde ahí conozco yo la galería. Pues el cambio fue totalmente distinto, porque allá trabajábamos en la plaza principal, trabajábamos al sol y al agua. Ya hicieron la galería y ya trabajamos en planta cerrada, porque cuando entramos aquí eso era en tierra, estaba en construcción la galería. Ah, entonces ¿cómo era el tema? El comercio era los tolditos que habían en la plaza, los pasaron para acá. Vendían el cumis, vendían la empanada, el buñuelo, todo. Siguió normal como si estuviéramos en la plaza allá abajo, pero ya esto, cuando ya construyeron, entonces ya comenzaron a ir instalando al personal, a los negociantes. Y de ahí ya fueron renovando, ya nos metieron a esta planta 1, ya siguieron con la planta 2 de allá, de la parte del lado allá. Y yo ya después de que ya falleció mi padre, agarré el puesto. En este momento tengo puesto de herramienta de segunda. Mi padre trabajó con lo que fue con mercancía o cosas así. Herramienta, lo que es mucha parte de herramienta de segunda, la antigua. Y herramientas así de primera, cositas, taladro, pulidoras, cositas así, discos, todo eso, en lo que es herramienta. Y herramienta de fragua también. ¿Esa herramienta de fragua se hace aquí? Esa la hacen aquí en Sonsón, sí. Pues digamos, aquí en la galería también se consigue cosas más favorables que en el comercio. Se consigue cosas más favorables, lo que es la mercancía, el zapato. Todo lo que se refiere al comer. Al turista, al sonsoneño, se le puede estar las cocinas, o que llamamos restaurantes, están las carnicerías, puestos de lo que es el revuelto, todo lo que se trata de todo lo que es el comer. No, pues que aquí totalmente tenemos el apoyo del campesinado, porque aquí viene el campesino, necesita unas botas, necesita una chancla, necesita alguna cosa, lo que sea, aquí vienen y buscan también, como en cualquier parte del pueblo en el comercio. Pues para mí la planta de la galería puede ser uno de los patrimonios mejores que tiene Sonsón, porque aquí viene el turista a buscar en las cocinas el desayunito, el almuerzo, lo que sea. Y vienen y detrás de la cocina vienen y compran alguna otra cosa o lo que sea. Sonsón es una despensa agrícola, por lo que la galería se convierte en un acopio de salida y entrada de toneladas de alimentos que surten muchas plazas de mercado, incluso la propia, la cual tiene además un pasillo repleto de restaurantes y deliciosas recetas, que precisamente es lo que yo quiero mostrarle a los turistas, para que vengan y se antojen de la sazón de esas señoras que por años han preparado alimentos para propios y visitantes.
Si no tenía hambre, es posible que con esta sección del programa le dé. Buenas. Le hago una pregunta, ¿cómo tienes los almuerzos? ¿Y qué tienes? Hay sancochito de res, de costilla, listo, y la bandeja vale lo mismo. La bandejita para cerrar. Listo, gracias. Hola. Mona, ¿tienes sancocho de pescado? Ay, mami, se lo me acabó. Se le acabó el sancocho de pescado. Ay, no, ¿y qué tiene? Albóndiga. ¿Tiene albóndiga? Albóndiga y de res, sancocho de res. Listo. Estaba porque ya acabó. Ay, señora, más juguito, por favor. Un poco de brojo, ¿eh? Agradezco su hospitalidad y el cariño con el que me atendieron y espero que ustedes se animen a visitar las galerías. Este es un espacio comercial que nos brinda muchas bondades, además de los bajos precios, personas amables y qué más que apoyar esos negocios tradicionales que tiene nuestro municipio. Yo los invito por último a seguir nuestra cuenta en Instagram, Lugares Sonzón TV, para que me sigan compartiendo sus experiencias, para que estén pendientes de los nuevos estrenos de nuestros programas. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Lugares Sonzón TV, para que se desatrasen de los capítulos anteriores. Y nuestra cuenta también en Relief, Luisa Periodista Nativa, para que estén al tanto de las rutas que hemos tenido durante los programas anteriores. Antes de despedirme, los invito a que se queden a ver este paisaje, precisamente de la galería En la Noche, un espacio que no duerme. Muchas gracias nuevamente por conectarse con Lugares Sonzón TV y nos vemos en 8 días. Chao, chao.
pagué servicio 24 meses y duró 8 que me vine y ya me fui a cotear acá. No, ese espacio significa mucho porque es que uno aquí consigue la platica, consigue uno 30, 40 mil pesitos todos los días, 30, 80, 20 mil pesos, pues tiene mulas una cosa y la otra. Entonces la otra es... ¿Y qué tal el oficio de cotero? ¿Qué piensa usted pues, de ese oficio? Bueno, ya está enseñado. Ya la persona que le enseña la da muy duro. Pues ya no está sellado, ya gracias a Dios, no le da tan duro. No, tener buena vaquilla, traer bulto, llevar bulto y arrumar en el carro y eso. Eso es lo mucha raya lo que digo. Buena vaquilla, traer bulto, bueno, 60, 70 kilos. En estos momentos salen 12, 13, 14 camiones. Por la noche. Y en el día sale para ahí 20 camiones. Y por la noche salen para ahí 2, 3 camiones. Bueno, al día salen 4, 5 camiones. Pues digamos la prueba de 16, 17 camiones, 20 camiones. Con carro, para Bogotá, para lograr que okay, patador, para chigurador, todo. Para Guadal, para Casalina, Pereira. Si sí, logro tomar. Ahí viene el otro. Todo lo mismo. Lo que pasa es que ahora tiempos salían bultos de 100 kilos. Con el leche, tapado con el de papa criolla, frijol, papa catinga, una cosa y la otra. Pero ahora, como ya cambiaron las cosas, ya son de 50, 55 que me dicen. Anteriormente, ahora Dios. Ah, no, más que todo el aguacate. Llegaron las empresas de aguacate y eso es ya aguacate y aguacate y aguacate. Y ya la papa que ya está muy. Y la tierra y una cosa y la otra que la gente. El maíz. El maíz es muy poquito que sale ya. Frijol seco, frijol maduro. También ha salido mucho. Pero ya está mimando mucho la gente por el aguacate. Llevando el bulto. Y ya está el bulto. Claro, literalmente. Creo que hay una...